Han tenido la suerte de estar ustedes aquí porque las vacantes se han agotado y como tal valoran lo bastante este evento. Estoy viendo que hay algunas personas quizás en el trámite se retiran, pero valoranlo porque estoy más que seguro de después de este evento, entidades privadas con un costo obviamente van a tratar estos temas. Entonces aprovechan bastante la presencia del doctor Antonio Cosco Zúñiga, que el doctor es doctor en Derecho, maestro en Derecho Penal, docente policial y universitario. En consecuencia, le doy la bienvenida a mi estimado doctor para que pueda iniciar su disertación. Muchas gracias, doctor Aquino, nuevamente agradeciendo a su persona y a su equipo y que por invitarme nuevamente en esta oportunidad donde con mucho gusto voy a compartir las experiencias en la institución policial en la parte legal que me toca desarrollar, y efectivamente el tema que vamos a desarrollar esta tarde es renovación de cuadros en la Policía Nacional del Perú. Muy bien, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a hacer un diseño de nuestra exposición. Primero vamos a tocar en los primeros minutos el personal de la Policía Nacional de Perú y la situación policial, y que como un régimen laboral y previsional especial que tiene el Estado peruano para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú, vamos previamente a determinar y quiénes conforman a la Policía Nacional de Perú y cuál es la situación policial y dentro de los procesos técnicos que tiene la ley de la carrera. Siguiente, por favor. A nuestros participantes que se están integrando a la plataforma, le damos la bienvenida, muy buenas tardes. Estamos recién dando inicio a este evento. El tema propuesto es renovación de cuadros en la Policía Nacional del Perú. Sean bienvenidos. Bien, personal de la PNP, dentro de la Policía Nacional del Perú, y tenemos en su organización jerarquizada, estructurada dentro de sus leyes especiales, con rango constitucional, porque el artículo 166 y demás artículos de la Carta Magna efectivamente constitucionaliza la existencia de la institución tutelar del Estado como es la Policía Nacional del Perú y positiviza esta norma constitucional sus diferentes normas legales que tiene. A saber, tenemos, si hablamos de leyes, como jerarquía tenemos, por ejemplo, la ley 30.714, que es la ley de régimen disciplinario que está vigente del 31 de diciembre de 2017, y con su reglamento Decreto Supremo 003-2020 de sector interior que se aprobó en marzo del año pasado. Esta es una ley especial que va a regular el sistema disciplinario policial dentro de la institución. Y luego tenemos la ley madre, que es la ley de la PNP, el Decreto Legislativo 1267 y su reglamento Decreto Supremo 026, que prácticamente es como un MAPRO, como un manual de procesos y procedimientos que establece las competencias de los diferentes órganos y unidades orgánicas que conforma esta gran institución que tiene competencia nacional. Y luego tenemos leyes generales también, como el Decreto Legislativo 1149, que es el decreto legislativo que regula lo que es la situación y carrera del personal de la Policía Nacional del Perú y su reglamento. Y justamente este decreto legislativo vamos a hurgar esta tarde para ver cómo está estructurado la Policía Nacional del Perú en ese ámbito. Y tenemos en el proceso técnico de la carrera al personal policial, quienes conforman como miembros de la PNP y legalmente denominados personal policial a esta institución. Tenemos oficiales. En oficiales tenemos dos grandes grupos, oficiales de armas y oficiales de servicios. Hay que tener en cuenta que los oficiales de armas son los que se van a formar en las escuelas
y de formación profesional, tanto para oficiales y suboficiales. Ellos estudian, los oficiales, 5 años y 3 años los suboficiales, y egresan con el despacho de alférez o suboficial de tercera e inician un proceso técnico que es el proceso técnico de la carrera policial como oficiales de armas. Los oficiales de servicio son profesionales universitarios que, de acuerdo a la necesidad de la institución, han sido captados como oficiales de servicios en la especialidad que han egresado de las universidades: abogados, médicos, sociólogos, contadores, ingenieros, etc. Ellos inician la carrera con el grado de capitán de servicios. Y luego tenemos los suboficiales, que son suboficiales de armas, que igualmente son egresados de las escuelas de formación profesional que la Policía Nacional del Perú tiene a nivel nacional, las escuelas, una sola escuela de oficiales que es sede Lima. Y los suboficiales de servicios, igual que los oficiales de servicios, de acuerdo a la necesidad, van a ser captados, y llámese como personal auxiliar administrativo y choferes, por ejemplo, para los patrulleros de las unidades operativas, comisarías, las unidades de investigación criminal, etc. Y luego los alumnos que no todavía están sujetos a un régimen disciplinario de la ley que les mencioné, 30.714, ellos tienen un régimen especial educativo que tiene dos grandes ámbitos en el sistema: el ámbito académico y el ámbito disciplinario con sus propias normas. Ellos constituyen los cadetes, que es la nominación para formación de oficiales, y los alumnos, que es la nominación para formación de suboficiales de la Policía Nacional del Perú. En consecuencia, el personal de la PNP está conformado por oficiales de armas y de servicios, por suboficiales de armas y de servicios, y también por los cadetes y alumnos que aún todavía no ejercen ningún cargo porque están en formación. Adelante, por favor. Situación del personal. ¿Cuál es la situación del personal? Es decir, ¿cuál es el rango laboral de los policías dentro de la institución? ¿Cómo se consideran dentro de la institución laboralmente los policías? Actividad, disponibilidad y retiro. No hay otra. O es que está en actividad, o está en disponibilidad, o está en retiro. Entonces, 3 situaciones jurídicas laborales del personal policial. Siguiente, por favor. Muy bien. Es necesario conocer los grados, porque hay que determinar qué grados van a ser sometidos a esta causal de pase a retiro por renovación. Entonces, dentro de la institución policial existen 3 figuras jurídicas, que hay que entenderlo bien: categorías, jerarquías y grados. Las categorías son la procedencia del personal, si son de armas o de servicios, esa es la categoría. La jerarquía es el nivel que ha alcanzado el oficial o suboficial de acuerdo al proceso técnico de ascensos, que lógicamente, desde que tienen el despacho y desde la asimilación de los profesionales universitarios, les van a asignar un grado. Porque hay que tener en cuenta que el grado es inherente al ejercicio de la potestad sancionadora. El grado da mando y comando. ¿Qué es mando y qué es comando? El mando es aquella potestad jurídica que tiene el policía superior en grado de dar órdenes, de dar órdenes escritas o verbales, siempre y cuando estas órdenes sean lícitas, lógicas, coherentes, precisas. Son condiciones que la ley establece para que la orden tenga validez. Y es un derecho del personal policial no acatar las órdenes ilegales. Es un derecho. No es una obligación, es un derecho del personal policial no acatar las órdenes que son contrarias a la Constitución y a las normas. Entonces, estamos ante las categorías y las jerarquías y los grados. Entonces, ustedes cuando ven a un policía debidamente uniformado, de acuerdo al Reglamento General de Uniformes, hay varios tipos de uniformes que utilizan los policías de acuerdo a la estación, el aspecto climatológico, y de acuerdo
a las circunstancias que le toca ejercer la función. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, desde marzo del año pasado, el personal policial, si ustedes han percibido, están con uniforme de faena, no están con uniforme de aula. Uniforme de faena es para netamente operativos. ¿Por qué? Porque estamos en estado de emergencia. Estamos en estado de emergencia nacional sanitaria y estamos en estado de emergencia y de acuerdo al orden interno y orden público que el Supremo Gobierno da. Entonces, por esa razón es que el personal policial, tanto de armas y de servicios, y prestando servicios en unidades operativas administrativas, se encuentran uniformados con el uniforme denominado faena. Entonces, siendo así, las categorías, jerarquías y grados se van a resumir en este cuadro. Si hablamos de oficiales de armas, vamos a tener la jerarquía de oficiales generales. Los oficiales generales están conformados por los grados de general y teniente general. Y homólogo a lo que es las Fuerzas Armadas, ¿no? General de división, un divisionario, almirante, etc. Y luego tenemos en la jerarquía de oficiales superiores los grados de coronel, comandante y mayor. Son los denominados oficiales superiores. Y dentro de la jerarquía de oficiales subalternos están los grados de capitán, teniente y alférez. Teniendo en cuenta que el despacho de alférez, el grado de alférez es con el que el personal policial de oficiales da inicio a su carrera. Y naturalmente un alférez sueña, es su visión de llegar a ser teniente general. Es natural esa visión, ese sueño, ese deseo de un trabajador de seguir ascendiendo, lógicamente cumpliendo con todos los requisitos para ese proceso de ascenso. Es un anhelo natural de cualquier trabajador en una empresa privada, en una institución pública. Igualmente ustedes seguramente tienen ese sueño de auxiliar el secretario, convertirse en jueces y luego ser vocales superiores y finalmente vocales supremos y, cómo no, presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema. Es un sueño natural. Igualmente un alférez, su sueño es ser comandante general, con toda esa vasta experiencia que va a adquirir en toda su carrera profesional al transcurso de más de 30 años de servicios. Lógicamente tiene ese bagaje de experiencia que sí puede comandar. Muy bien, entonces, son la jerarquía y grados de los oficiales de armas. Siguiente, por favor. Igualmente también los oficiales de servicios, que es la categoría de oficiales de servicios profesionales universitarios asimilados a la institución policial, también tienen jerarquías y grados. Y hay oficiales generales, que hay oficiales generales, tiene grado de general. Si bien es cierto, no llegan al grado de teniente general, que es el grado inmediato después de general, pero sí llegan al grado de general, pero son excepcionalidades. La norma solamente instituye que pueden llegar a grado de general los profesionales en derecho y los profesionales en medicina. O sea, que solamente los abogados y los médicos pueden tener el grado de general de servicios de la Policía Nacional del Perú. Los demás profesiones, contadores, enfermeros, sociólogos, psicólogos, ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, arquitectos, armeros, etcétera, ellos van a llegar hasta el grado de coronel. Efectivamente, van a conformar la jerarquía de oficiales superiores. Igual que los oficiales de armas, los oficiales de servicio también tienen los grados de coronel, comandante mayor, conformantes de la jerarquía de oficiales superiores. Y finalmente, oficiales superiores en jerarquías, como oficiales subalternos, solamente capitanes. No hay alfereces y tenientes, no hay. Porque la ley establece que el profesional que se asimila a las fuerzas, a la Policía Nacional del Perú, se asimila con el grado de capitán de servicios. Naturalmente, el capitán asimilado se convierte en servicios porque existe como un tiempo de prueba de 2 años. El profesional que es captado un proceso de selección con los exámenes correspondientes de acuerdo a una directiva que se da para la captación de personal civil, y también los suboficiales que hayan estudiado derecho, medicina, etcétera, en su tiempo libre, también tienen derecho de asimilarse. Entonces, la asimilación es abierta, tanto para el personal policial de suboficiales,
de servicios y de armas, y para la ciudadanía, que cumpla con los requisitos. Entonces, en ese caso, van a ser captados y van a estar como en tiempo de prueba durante 2 años. Y de una vez que superan 2 años sin ningún inconveniente, se han sometido a los regímenes, régimen disciplinario especialmente, régimen laboral, entonces, superados esos 2 años, prácticamente pasan a formar la carrera, inician la carrera ya con la nominación de oficiales de servicios. Ya no son asimilados, sino oficiales de servicios. Y este es el grado de capitán. Desde el momento que la comisión de selección para la captación de oficiales de servicios finalmente emite su cuadro final de puntaje donde han alcanzado vacante, los postulantes, a partir de ese momento se le da el despacho de oficiales de servicios, pero asimilados. Y lógicamente van a hacer un curso de adaptación, un curso de adoctrinamiento durante 3 meses. No van a hacer un curso como 3 años que hacen los suboficiales o 5 años como hacen los oficiales de armas, sino únicamente 3 meses de adaptación en una escuela de formación. Entonces, después de 3 meses, ya prácticamente están ejerciendo labores con un cargo específico. Pero esos 3 meses de adaptación, de adoctrinamiento en una institución policial, en una institución educativa policial, ya perciben sus remuneraciones, sus derechos. Ya perciben. Muy bien. El siguiente cuadro, por favor. Y luego tenemos, dentro de la categoría jerarquía y grados de los suboficiales de armas y de servicios, que es similar. Tanto los suboficiales de armas y de servicios tienen los mismos grados y las mismas jerarquías. Y tenemos también 3 tipos de jerarquías. Suboficiales superiores, que van a conformar el grupo de brigadieres y suboficiales superiores. Son los distintivos del grado de cada efectivo. Ustedes han visto seguramente llevar en el hombro derecho e izquierdo estos grados correspondientes. Entonces, cuando ven ustedes un símbolo de 5 grados, por ejemplo, es un superior, de 4 grados es un brigadier. Y luego tenemos los suboficiales técnicos, que están conformados por suboficiales técnicos de primera, suboficial técnico de segunda y suboficial técnico de tercera, que van a constituir los suboficiales técnicos. Y finalmente, los suboficiales. Los suboficiales son los suboficiales de primera, suboficiales de segunda y suboficial de tercera. Entonces, con esta forma de organización, la institución policial ha diseñado y cómo es que debe ser el tratamiento jerarquizado dentro de la institución, respetando las categorías, jerarquías y grados. Siguiente, por favor. Y ahora sí vamos a, después de esta introducción, vamos a ir al fondo del tema, que es causales de retiro y renovación de cuadros en la Policía Nacional del Perú. Siguiente, por favor. Muy bien. Son 10 causales que tiene la institución policial de acuerdo al decreto legislativo 1149 para pasar a retiro. Recuerden que las situaciones policiales son actividad, disponibilidad y retiro. Igualmente también disponibilidad tiene sus propias causales, algunos parecidos al de retiro y en otros diferentes. Pero esta vez vamos a abocarnos a lo que es pase a retiro. ¿Cuáles son las causales para pasar a retiro al efectivo policial, sea cual fuere su grado? Sea cual fuere su grado. Límite de edad en el grado. Hay unos límites de edad en el grado para pasar a retiro. Entonces, el efectivo policial va a pasar a retiro, por ejemplo, en el tema de límite de edad en el grado, los oficiales, la jerarquía de oficiales generales, por ejemplo, el teniente general pasará a retiro cuando cumpla 66 años de edad. El general, a los 64 años de edad, es la primera causal de límite de edad en el grado. El coronel, a los 61 años de edad. El comandante, a los 59. El mayor, a los 54 años. Capitán, 49 años. Teniente, 44 años. Y alférez, 40 años, cuando se refiere a los oficiales de armas en esa
jerarquía en esa categoría de oficiales de armas. Y si hablamos de oficiales de servicios, el general, ese grado llega, recuerden ustedes, los médicos y los abogados, va a pasar a retiro cuando tenga 63 años, por esta causal de límite de edad en el grado. El coronel a los 72 años, el comandante a los 61 años, el comandante a los 61 años, el mayor 58 años y el capitán 55 años. Y en forma general, los suboficiales van a pasar a retiro tanto de armas y de servicios cuando el suboficial superior tenga 62 años, pasa a retiro. Suboficial brigadiero a los 61 años, suboficial técnico de primera 60 años, suboficial técnico de segunda 59 años, suboficial técnico de tercera 58 años, suboficial de primera 57 años y suboficial de segunda 56 años, suboficial de tercera finalmente a los 55 años. Es lo que se llama por imperio de la ley. Y es más, cuando este personal por límite de edad en el grado va a pasar a retiro, entonces la institución de oficio le concede 3 meses para adaptación a la vida civil. Porque se imaginarán ustedes, después de 30, 35, 37 años de servicios en la institución, un régimen especial, tanto disciplinario y laboral, ahora tiene que adaptarse a la vida civil. Y a esta edad que tiene, la edad de 55, 65 años, tiene que adaptar a la vida civil. Entonces, por esa razón es que la ley le concede 3 meses antes que pase a retiro para que se adapte a la vida civil. Y luego tenemos el tiempo de servicios reales efectivos. El personal, por imperio de la ley, igualmente debe pasar a retiro automáticamente cuando cumpla 40 años de servicios reales efectivos, sea el grado que tenga. Cuando tenga 40 años de servicios reales efectivos ininterrumpidos, pasa automáticamente también a retiro. Y viene el tema de nosotros en el tercer lugar, que es la renovación de cuadros. Pero rápidamente vamos a hacer un repaso de las otras causales de retiro. Enfermedad o incapacidad psicosomática, lógicamente, se requiere una junta médica para determinar su estado de salud y que no puede permanecer dentro de las filas en actividad. Entonces, son 2 años que se somete a ley una persona policial que está con problema de salud por periodos correspondientes hasta su total recuperación. En caso que no se puede recuperar durante 2 años que lo someten a ley, entonces pasa automáticamente a retiro por esta causal. Y luego tenemos límite de permanencia en la situación de disponibilidad. El máximo tiempo para que el personal policial se encuentre en disponibilidad es 2 años. Si excede 2 años y no solicita su reincorporación, por ejemplo, después de haber solicitado su pase a disponibilidad, entonces automáticamente pasa a retiro. Y luego tenemos medida disciplinaria. La medida disciplinaria es lo que impone el sistema disciplinario policial con la sanción de pase a la situación de retiro por medida disciplinaria. Y luego también tenemos la otra causal de insuficiencia disciplinaria dentro de la medida disciplinaria, cuando el personal policial durante 2 periodos, 2 años consecutivos, ha alcanzado en la nota de disciplina 52 puntos o menos. ¿Y cómo va a lograr ese puntaje 52 puntos en 2 periodos? Por las sanciones que le van a imponer. Porque hay que recordar que la sanción no solamente es de retiro. Las sanciones que le imponen al personal policial, sea oficiales o suboficiales, sea de armas o de servicios, es infracción leve, sanción leve, infracción grave, sanción de rigor, e infracción muy grave, sanción de disponibilidad y de retiro. Y cada tipo de sanción tiene un descuento de la nota anual de disciplina. Se entiende que el personal policial inicia su carrera con 100 puntos, incólume su disciplina, pero lamentablemente al transcurso de lo que discurre su vida laboral, Y la conducta que comete este personal constituye infracciones, entonces va a ser sancionado. Y cada día de sanción leve, que es la sanción por infracción leve, es 0.8 décimas de descuento de ese 100 puntos de nota anual de disciplina. Y cada día de rigor es 1.3. Y cada mes de disponibilidad son 3 puntos, 3.5. Entonces, por esa razón es que va sumándose las sanciones y finalmente llega a 52 puntos y pasa a retiro por la causal de medida disciplinaria. Insuficiencia profesional también son causales cuando son desaprobados de los exámenes de ascenso, de los cursos de capacitación y especialización que el personal policial constantemente desarrollándose en las diferentes escuelas que tiene la institución. Y luego tenemos la otra causal. La otra causal es la sentencia judicial condenatoria
por delito doloso, que en este caso está referido y que la pena sea efectiva. Así sea menos de 2 años, que sea efectiva. Así sea 6 meses, efectiva. Es una causal de retiro. O, en todo caso, cuando la misma sentencia condenatoria establece 2 años o más de inhabilitación. En ese caso, automáticamente, por esta causal, el personal policial pasa a la situación de retiro por sentencia judicial condenatoria. Y luego tenemos a su solicitud que el personal, después de haber cumplido ciertos tiempos de servicios en la institución policial, debe pasar a retiro a su solicitud, porque si no cumple el tiempo mínimo de 7 años, 10 años, por ejemplo, de servicio en la institución policial, tiene que devolver al Estado el dinero que el Estado ha invertido en su formación profesional, en su formación en las escuelas. Vamos a suponer que un alférez, un suboficial de tercera, se quiere retirar al año, que ya tiene otra oportunidad laboral o se va al extranjero. Entonces, en ese caso, puede solicitar, pero va a devolver, de acuerdo a la liquidación que le haga a la escuela, para que devuelva el dinero que el Estado pues, invirtió en su formación. Esa es la condición. Y finalmente, encontrarse por segunda vez en situación de disponibilidad. Y puede estar en situación de disponibilidad a su solicitud o por medida disciplinaria. Porque hay infracciones muy graves que ameritan sanción de disponibilidad de 6 meses a 2 años. Entonces puede ser que un efectivo policial hace 5 años pasó a disponibilidad por una infracción muy grave que cometió y hace 3 meses también ha pasado a disponibilidad por otra infracción muy grave que cometió, pero que esa conducta no tiene consecuencia jurídica de retiro, sino de disponibilidad. Pero se cumplió el presupuesto de esta causal de retiro. Son 2 veces en disponibilidad. Igualmente puede haber solicitado hace 10 años disponibilidad a su solicitud y hace 1 año también disponibilidad a su solicitud. Entonces, automáticamente también pasa al retiro porque se encuentra 2 veces en situación de disponibilidad. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora sí vamos a enfocar el tema de la renovación de cuadros por proceso regular. Y antes de pasar a este tema, quería hacerles mención también los diferentes eventos académicos que participa el personal policial, pero vamos a vincularlo en los criterios objetivos que tiene como proyección dentro de una institución de esta causal de renovación de cuadros. ¿Cuáles son los criterios técnicos que hoy día se establece claramente en la ley? Y ustedes seguramente han emitido muchas sentencias en contencioso administrativo y lógicamente anulando la resolución de retiro de la institución policial y disponiendo su reincorporación a la situación de actividad que hoy día está proscrito conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y seguramente había errores en esas épocas. El Tribunal Constitucional, como te saben, en diferentes sentencias ha emitido criterios objetivos que debe valorarse, pero hoy día ya la misma ley lo desarrolla. La misma ley lo desarrolla. ¿Cuáles son estos criterios técnicos? Primero, requerimientos de efectivos de la Policía Nacional del Perú. La misma institución, de acuerdo a su proyección, va a requerir los efectivos que desee, que necesite, y para cumplir con su función constitucional, especialmente la seguridad ciudadana. Entonces, a la fecha aproximadamente hay más de 140.000 efectivos entre oficiales y suboficiales. Y lógicamente, un buen porcentaje es suboficiales. Entonces, hay que requerir anualmente, también de acuerdo al presupuesto sector público, cuántos efectivos necesita la Policía Nacional del Perú para fortalecerse y cumplir cabalmente sus funciones. Ese es un primer criterio técnico. Y luego, el segundo criterio técnico, hay que determinar conforme al número de vacantes que se asigna en el proceso de ascenso, por grados. Entonces, el comandante general, que es el administrador de la institución policial, que es el ente técnico, sistémico, normativo, como un gerente general de una empresa, el comandante general, es el que conforme a los procesos técnicos que va a recibir de información como apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, entonces se va a diseñar de acuerdo a los cargos que tiene la institución policial, de acuerdo al manual de procesos y procedimientos, que es el perfil de puestos, hoy ya no existe el MAPRO, ya no existe la carta funcional, hoy día trabajamos con perfil de puestos, de acuerdo al manual general de procesos y procedimientos, desde un proceso macro, procesos y procedimientos se implementa para mejorar la gestión pública de las instituciones y la Policía Nacional del Perú no está ajeno a ese desarrollo de su institución. Entonces, en base a eso es lo que anualmente se declaran vacantes.
y de acuerdo a esas vacantes, también en forma proporcional, proporcional es la palabra, se va también a pasar a retiro a los efectivos por causal de renovación. Y luego vamos a tener como criterio técnico número de efectivos fijados anualmente por el Poder Ejecutivo que aseguren la estructura piramidal de la organización, que incluye la captación en las escuelas de suboficiales y de oficiales. Ustedes deben tener conocimiento, seguramente por información pública, que igual que en cualquier otra institución pública o privada, hay personal policial también hoy día aislado por tema de comorbilidad, a consecuencia de esta pandemia que es un gran problema para la humanidad. Entonces, por ley, los policías están aislados por temas de comorbilidad. Entonces, hay bastante baja de personal en ese sentido porque no están ejerciendo la función operativamente, sino están en sus domicilios. Seguramente están haciendo trabajo remoto conforme a la norma también que regula el trabajo remoto, presencial o semipresencial o no presencial, pero existe pues una baja de presencia de personal porque el aislamiento es obligatorio en su domicilio por el tema de la salud. Y finalmente el criterio técnico que es la evaluación de la carrera, que es uno de los elementos que va a tomar un performance de decisión para la Junta y la perspectiva de su desarrollo. Como se dice comúnmente, ¿aún tiene techo ese oficial? ¿Tiene techo para seguir ascendiendo? ¿Sus promociones qué grado ya tiene? ¿Ha hecho sus cursos? Por ejemplo, ¿ha hecho su maestría en Administración y Ciencias Policiales, el PROMACIPOL? ¿Y ha hecho su diplomado de posgrado de comando y asesoramiento de Estado Mayor, que es la DEPCOIM, el curso de Estado Mayor de Oficiales Superiores? Igualmente también, si bien es cierto, no alcanza los grados, pero les dije de que la carrera policial es sistemático, es progresivo y además es sacrificado. Desde tenientes hacen su curso, tienen que postular a procesos anualmente que convoca la Escuela Nacional de Formación. Por ejemplo, los tenientes postulan al diplomado de posgrado para oficiales tenientes, el DIPOT, y los capitanes también diplomado de posgrado de oficiales capitanes, el DIPOC. Entonces, y finalmente los coroneles van a hacer su programa de alto mando de orden interno y desarrollo nacional, que es el PAMOIT. Entonces, ¿estará el oficial propuesto para pasar a retiro por renovación en esta perspectiva de desarrollo? Entonces, todos esos son los procesos técnicos que tenemos que evaluar si efectivamente hay esa proyección de desarrollo institucional y profesional. Y naturalmente la misma ley establece, y así en efecto siempre ha sido, que los criterios y el efecto del pase a retiro por renovación no constituye sanción administrativa, porque el personal policial seguramente el día de mañana o pasado, creo que es la fecha, ahí vamos a tocar el tema previsional. Por esa razón es que hay un ratio de tiempo mínimo de 20 años de servicios para ser propuestos para pasar a retiro por renovación de cuadros. Porque con 20 años de servicios en los dos regímenes previsionales que tiene la Policía Nacional del Perú, ya tienen derecho a la pensión. Siguiente, por favor. Hay un debido procedimiento para esta causal de pase a retiro. Ustedes saben que el debido procedimiento es un principio rector que va a garantizar la actuación de las instituciones. Y lógicamente la Policía Nacional del Perú no es ajeno a este debido procedimiento y se cumple. Y en principio la misma ley diseña dos fases para pasar a retiro por renovación a los oficiales propuestos. Primero es la selección. ¿Quiénes van a ser elegidos para pasar a retiro por esta causal? Serán considerados en el proceso regular de renovación, estamos hablando del proceso regular. Y si hay un proceso regular, vamos a ver más adelante, hay un proceso excepcional. De cuadros, renovación de cuadros, oficiales generales de armas y de servicios. Recuerden que oficiales de armas llegan a ser
a los grados de general y teniente general, y los oficiales de servicios al grado de general, y los oficiales superiores de armas y de servicios. Recuerde que los oficiales superiores de armas y de servicios están conformados por los grados de mayor, comandante y coronel. Y suboficiales de armas y de servicios, no interesa el grado, siempre y cuando cuenten en todos estos supuestos con un mínimo de 20 años de servicios reales y efectivos. Es importante precisar el término de reales y efectivos, porque puede ser que el efectivo policial haya estado en disponibilidad a su solicitud. Entonces se requiere que efectivamente tenga ese tiempo real y efectivo, salvo las licencias que es por ley, maternidad, paternidad, ¿no? 10 días cuando nació su hijo, lógicamente se computa en tiempo de servicios como reales efectivos. Es un derecho del trabajador. Salvo excepcionalidades, fallecimiento de familiares, excepcionalidades que estén en la norma, son licencias. Pero en los otros supuestos no, se descuenta el tiempo de servicio. Entonces, tiene que tener mínimo 20 años de servicios reales y efectivos. No necesariamente ininterrumpidos, pueden interrumpirse, pero tiene que tener acumulado todo el tiempo de servicio para que sea propuesto 20 años de servicios reales y efectivos. Y que al 31 de diciembre del año del proceso cumplan las condiciones siguientes. Ya no son requisitos, sino son condiciones. Es como una condición previa. Si vamos a pasar a retiro un señor teniente general, entonces el teniente general debe estar ostentando el grado de teniente general con un mínimo de un año. Es decir, todo el año 2018, todo el año 2019, debe tener mínimo un año en el grado. Por eso que el grado se otorga el 1 de enero del año posterior inmediato a la terminación del proceso de selección, que es el ascenso. El proceso de ascenso termina el 31 de diciembre de ese año y el grado es otorgado inmediatamente con fecha 1 de enero del año siguiente, justamente para computar exactamente el año que ostente el grado como teniente general. Y si es un general, tiene que estar con el grado de general por lo menos un mínimo de 2 años en la institución. Y si es oficiales superiores, contar con un mínimo de 4 años de permanencia en el grado. No se puede pasar a retiro a un oficial superior que, por más que tenga 20 años de servicios, esté en el grado de comandante de coronel 2 años, por ejemplo, porque estamos hablando de oficiales superiores, y oficiales superiores son mayores comandantes y coroneles. Entonces tenemos que esperar que se cumpla la condición de tener un mínimo de 4 años de permanencia en el grado. Y si hablamos de suboficiales en forma general de servicios y de armas en cualquier grado, tiene que permanecer igual con un mínimo de 4 años en el grado correspondiente. Si es técnico de primera, 4 años como técnico de primera. Si es superior, 4 años mínimo como suboficial superior. Muy bien, siguiente, por favor. Aplicación. ¿Cómo se aplica? Es la segunda fase de este debido procedimiento de fase de retiro o renovación de cuadros en la policía. La segunda fase es la aplicación. ¿Cómo es que se va a ejecutar a los oficiales propuestos en la Junta? La renovación se ejecuta una sola vez al año después de producido el proceso de ascenso correspondiente. ¿Cómo así? ¿Por qué se va a producir después del proceso de ascenso? El proceso técnico de ascenso tiene su propia directiva. Y naturalmente el proceso técnico de culminación de la carrera, que es la renovación de cuadros, también tiene su propia directiva. Y recuerden ustedes, conforme a la Carta Magna, la institución policial se regula por sus propias normas, sus propias directivas. Entonces esa directiva va a regular los procedimientos, cómo es que se va a plasmar estas fases, si hablamos de la renovación de cuadros. ¿Y cómo es que se va a ejecutar después que se produce el proceso de ascenso? Claro, una lógica.
¿cómo vamos a adelantarnos la renovación de cuadros si no sabemos si ese efectivo policial que estaría propuesto para renovación de cuadros va a ascender? Va a ascender porque tiene buena nota en el examen de conocimiento, sacó 100, y disciplina, está muy bien en su nota, y tiene puntajes también en los otros factores de servicio, etc. Entonces, sería ilógico de adelantar la renovación de cuadros antes del proceso de ascenso. Entonces, se tiene que esperar, y si efectivamente los que están postulando en el ascenso han ocupado una vacante. Porque si ocupa una vacante, por más que esté con el presupuesto de para pasar a retiro o renovación, ya no se le va a considerar, porque alcanzó una vacante en el ascenso. Ya no será comandante, ahora es coronel. Ya no será mayor, ahora es comandante. Entonces, ese es el primer requisito, que necesariamente tiene que ser después que concluye el proceso de ascenso. Y el proceso de ascenso concluye el 31 de diciembre. En consecuencia, tanto el pase a retiro y el ascenso se va a dar con fecha 1 de enero del año siguiente. Ambos procesos se van a ejecutar formalmente e instrumentalmente con la eficacia correspondiente a partir del 1 del próximo año que termina este proceso. Otro elemento para el Consejo de Calificación. Es función del Consejo de Calificación identificar objetivamente mediante acta individual las causales establecidas en la ley para cada uno de los oficiales y suboficiales propuestos a retiro por renovación y debidamente motivadas estas actas por escrito, lógicamente. ¿Y cuál va a ser el elemento objetivo vinculatorio para levantar las actas? El legajo personal. El legajo personal es el histórico del efectivo policial, donde se va a registrar, donde se va a archivar en ese legajo los méritos y deméritos. Ahí va a estar sus felicitaciones, sus condecoraciones y sus sanciones y sus sentencias judiciales condenatorias. Entonces, prácticamente, el legajo personal es un elemento objetivo que va a ser un indicador para que el Consejo de Calificación, a través del análisis, evaluación de ese legajo, proponga o no proponga en esta causal al oficial. Y este legajo maneja la Dirección de Recursos Humanos, que está en los niveles RIMAC. Entonces, con todas las técnicas de protección, con todas las técnicas de legajo, de conservación de archivos, es que se maneja estos legajos prolijamente. La forma de aplicación, la tercera, la propuesta de renovación de oficiales generales es presentada por escrito por el director general de la Policía Nacional del Perú al ministro del Interior para su evaluación, conocimiento y trámite. La aprobación es potestad del presidente de la República en su calidad de jefe supremo de la Policía Nacional del Perú. Entonces, ahí tenemos otro tema que tenemos que tener en cuenta. La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas tienen su jefe supremo al presidente constitucional de la República. Entonces, él es el jefe supremo de estas instituciones. Por esa razón es que los ascensos a generales lo da el presidente de la República. Siguiente, por favor. La propuesta de renovación de oficiales superiores es presentada por escrito por el director general de la Policía Nacional del Perú al ministro del Interior para aprobación. Es decir, comandantes, mayores, comandantes y coroneles. La propuesta de renovación de suboficiales es presentada por el director de Recursos Humanos y es aprobado por el director general, que es el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Ese es el decalaje, esa es la competencia de las autoridades de la institución del ministerio para firmar la resolución correspondiente. Entonces, será resolución ministerial, será resolución suprema del presidente de la República, será resolución ministerial del ministro del Interior y será resolución de la comandancia general, si es de la comandancia general. El pase a la situación de retiro del personal policial por la causal de renovación de cuadros deberá ser notificado por escrito conforme lo establece el reglamento.
tiene que ser por escrito, un sobre cerrado, directamente para ser recepcionado por el destinatario. Entonces, se reparten en el día. Entonces, inmediatamente se ubica al efectivo policial que está con esta causal de retiro y se le notifica. Es lo que exige el reglamento para su eficacia. Ustedes saben que un acto administrativo sin notificación no es eficaz. Y finalmente el pase a la situación de retiro por proceso regular se hace efectivo a partir del 1 de enero del año siguiente al del proceso, por la sencilla razón que tenemos que esperar el proceso de ascenso para evitar el impedimento. Justamente la siguiente es el tema de impedimento, a mi parecer. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos un resumen de la renovación de cuadros. En los supuestos de oficiales generales, elabora el comandante general y aprueba el presidente de la República. Renovación de cuadros de oficiales superiores, elabora el comandante general también, pero lo aprueba el ministro del Interior. Y si es renovación de cuadros suboficiales, el que va a proponer, el que va a elaborar, es el director de recursos humanos y va a aprobar con la resolución de la comandancia general el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Siguiente. Aquí están los impedimentos por los cuales no se puede pasar a retiro a un efectivo policial que está en estas condiciones. Haber alcanzado vacante en el cuadro de mérito para el ascenso al grado inmediato superior. Si yo ocupo una vacante, ya no ostente ese grado. A partir del 1 de enero del próximo año ostentará el grado inmediatamente superior. Entonces, esos procesos técnicos y estas condiciones objetivas van a determinar también para la asignación de cargos. Entonces, por esa razón es que la Junta de Cambios General de Colocación trabaja después que existe el cuadro de ascenso, después de tener la certeza quiénes han ascendido y qué grados son los que han ocupado esas vacantes conforme a los requerimientos de la institución, es que esta Junta, posterior a la Junta de Ascenso, y la Junta de Cambios es posterior a la Junta de Ascenso necesariamente, entonces va a colocar en los cargos correspondientes para que ejerzan ese cargo durante el año, por ejemplo, el presente año, en las unidades orgánicas y los órganos de la institución, de acuerdo al grado que requiera ese cargo. Por ejemplo, en comisarías tenemos comisarías A, B, C, D, de esos niveles. Comisarías A tienen el grado de comandante, comisarías B el grado de mayor, y así en ese decalaje. Y hay también capitanes y comisarios, y también hay suboficiales superiores comisarios. Ustedes habrán visto, seguramente muchos de nosotros somos del Perú profundo, en los distritos no hay comandantes, no hay mayores. En los distritos vemos a veces el comisario es un alférez. Entonces esa es la estructura institucional. Lo importante es que hay presencia policial en todo el Perú. En los lugares más inhóspitos existe la Policía Nacional del Perú. Es una esperanza para la sociedad, la institución policial, por su presencia. ¿Y cuál es la otra condición, impedimento para no estar considerado en la relación de renovación de cuadros? Haber alcanzado vacante para los cursos de perfeccionamiento en la Escuela Superior de Policía, en el Instituto de Altos Estudios Policiales o sus equivalentes dentro de la institución autorizada por el Comandante General. Claro. A eso lo decía, si es que alcanzó una vacante también en el programa de alto mando de orden interno de desarrollo nacional, yo no es propuesto porque hay progresividad, hay todavía esa ventaja de seguir desarrollándose, de estar progresando, de seguir ascendiendo, está cumpliendo con los requisitos. Igualmente también ingresó a la maestría de Administración de Ciencias Policiales el Promacipol, tampoco no puede ser considerado pues porque alcanzó una vacante. Igualmente también estos procesos educativos tienen su directiva interna y en base a esa directiva se desarrolla este proceso para postular y luego ingresar a estos cursos de perfeccionamiento, de especialización, de capacitación. Entonces, hoy día se llaman diplomaturas, son diplomados. Entonces, si alcanzó una vacante en estas diplomaturas, tampoco no va a ser propuesto para el pase a retiro. Y luego tampoco encontrarse en situación de disponibilidad. Tampoco, porque es una situación de disponibilidad que está fuera de la institución.
Tenemos que esperar que se defina su situación jurídica y esa situación de disponibilidad no puede estar tampoco sometido a pase a retiro por renovación. Y finalmente, por encontrarse comprendido en otras causales de pase a retiro, por ejemplo, del límite de edad en el grado. Si es que va a pasar a retiro en noviembre, el 1 de noviembre, por el límite de edad en el grado, entonces, ¿qué objeto tiene pasarlo a retiro por renovación con fecha 1 de enero del próximo año? No tiene sentido. No es lógico. Igualmente cumple 40 años de servicio el 5 de diciembre. ¿Qué razón tiene pasarlo a retiro por renovación el 1 de enero del próximo año? Si en diciembre se va. Entonces, esas causales tampoco no son comprendidas. Y hay que recordar que existía también un impedimento cuando estaba sometido a un procedimiento administrativo disciplinario o sometido a un proceso judicial en el Consejo Supremo de Justicia Militar, que es el Fuero Militar Policial. Ahora eso se ha derogado. Entonces, por más que esté involucrado en un proceso administrativo, un procedimiento administrativo disciplinario en el sistema disciplinario policial o en un proceso penal en el Fuero Militar Policial, igualmente puede ser considerado como elegido para pasar a retiro por renovación de cuadros del efectivo policial. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos la renovación de cuadros de manera excepcional. De manera excepcional. ¿Qué ocurre aquí? Y lo que hemos visto es de manera ordinaria, con las fases correspondientes. Pero toda regla tiene una excepción. Y las excepciones muchas veces son circunstanciales que requiere pues una institución y de acuerdo a sus necesidades. Entonces, la designación de un nuevo comandante general produce automáticamente el pase a la situación de retiro de los oficiales generales de mayor antigüedad por renovación de cuadros de manera excepcional. Esa es la excepción. Ejemplo, si hay 30 generales, y el presidente de la República, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, decide que el nuevo comandante general debe ser el número 16, en el escalafón de generales el número 16, entonces automáticamente los más antiguos a 16, que serían del 1 al 15, van a pasar a retiro, lógicamente, se van, por imperio de la ley, sin necesidad de una comisión, de una junta, sin necesidad de proceso de selección, simplemente es por imperio de la ley. Siguiente, por favor. Muy bien. Es la reflexión que hemos querido compartir con ustedes con relación a este tema tan importante, que es una de las causales nada más de pase a retiro dentro de la institución policial. Y si hubiese alguna duda, alguna pregunta, por favor, estamos llanos a absorberlo. Muchas gracias, doctor Cosco. Gracias por su exposición. Mientras a los asistentes le indicamos las preguntas por el chat interno, mientras tanto le trasladaré un par de preguntas, doctor. En este procedimiento de pase a retiro por renovación de cuadro, lo que normalmente a veces se ve en los expedientes judiciales es que en el expediente administrativo no se visualiza o por lo menos no se observa respecto a la parte técnica de la evaluación. Por ejemplo, número de vacantes, el número de efectivos anual, no se revisa o analizar esos elementos probatorios para de alguna forma analizar justamente las razones por las cuales la policía puede pasar a un efectivo policial al retiro. ¿Cuál sería la razón, estimado doctor? Porque en todos los expedientes que revisamos, mandan el expediente administrativo, pero no se encuentra esa información. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es un trabajo concienzudo, digamos, con la Procuraduría, porque el que va a contestar la demanda es el procurador. Entonces, lógicamente, el procurador tiene que agenciarse de estos elementos probatorios para contestar la demanda. Lo que tiene que hacer en la Procuraduría, el personal que trabaja en esta institución, es solicitar justamente pues a la Policía Nacional del Perú la copia certificada de estas actas, de estos documentos que existen formalmente. Hay un archivo específico porque hay una comisión, hay un consejo de calificación que es nombrado con resolución de la Comandancia General y hay un reglamento que establece quiénes conforman ese consejo de calificación. Y la documentación que produce este consejo de calificación es un documento real, objetivo, queda en los archivos.
seguramente han obviado de solicitar esta información donde se establecen en las actas individuales esos criterios objetivos, donde se diseña un cuadro y efectivamente si cumple o no los presupuestos, los criterios objetivos que hemos visto. Claro, en todo caso, sería pues la Oficina de Recursos Humanos que normalmente tenemos problemas con esa área de la policía, ¿no? Porque como estamos analizando esta sentencia del Tribunal Constitucional, doctor Cosco, es que uno de los elementos es esa, ¿no? De alguna forma cuestiona las decisiones jurisdiccionales en el sentido de que se declara nulo el pase de retiro de un efectivo policial, pero nosotros cuando vemos el expediente no hay medio probatorio. La comisión que usted indica, o el comité que evalúa, tampoco hace mayor análisis, simplemente dice, habiendo tenido 20 años este efectivo policial, en consecuencia se hizo la evaluación correspondiente y le corresponde el pase de retiro por renovación de cuadro. Eso es todo. Entonces, ante esa situación, tanto en el ámbito constitucional, ahora con esta nueva sentencia, obviamente, de alguna forma le está sacando la competencia constitucional, derivando con el contencioso administrativo. Nosotros, los juzgados, la mayoría declara fundada la demanda en razón de ello, ¿no? Uh-huh. En razón de que no vemos, digamos, los elementos objetivos que indicó usted, doctor, porque es muy importante eso, ¿no? ¿No le parece? Hay una pregunta también adicional, doctor, si me permite. Ya. Dice, ¿qué condición laboral o régimen? Dice, ¿qué condición laboral o régimen tienen el personal de la sanidad de la PNP? ¿Tienen o tuvieron la condición de empleados civiles de carrera? Claro. El personal de la sanidad es lo que se denomina los oficiales y suboficiales de servicios. Y si bien es cierto, tenemos un sistema especial de salud de la Policía Nacional del Perú que está concentrado en la Dirección de Sanidad, pero los oficiales y suboficiales que trabajan en esta institución médica están dentro de esta ley de la PNP que los rotula como oficiales de servicios o suboficiales de servicios. Y siendo así, ellos pertenecen al sistema laboral policial, es decir, están sujetos al régimen disciplinario, a la ley 30.714, están sujetos a la ley de la carrera y situación de la Policía Nacional del Perú, decreto legislativo 1149, y están sujetos naturalmente a la ley principal, que es la ley de la PNP, decreto legislativo 1267. Entonces, no están en otro régimen especial, pertenecen al régimen laboral de la institución policial. Igual ellos van a estar sometidos al régimen previsional de la Caja Militar Policial o al régimen previsional del 1132-1133 a partir de 2012. Entonces, pertenecen al mismo sistema. Están bajo los mismos impedimentos, las mismas prohibiciones, están bajo el mismo régimen laboral, disciplinario y previsional. No pertenecen a un régimen especial. Quizás puede haber personal CAS dentro de las instituciones, dentro de los policlínicos o dentro del hospital mismo de la Policía Nacional de Perú, pero personal CAS tenemos también en las comisarías, personal CAS también tenemos en inspectoría, en varias unidades policiales. No hay ningún problema, pero en forma general el personal de la sanidad integra al régimen laboral de la institución policial. Históricamente, quizás muchos años atrás era un régimen diferente, pero hoy día la Policía Nacional de Perú es una sola institución. Entonces, las ex instituciones, lo que era la Guardia Civil, la PIP, la Guardia Republicana y la sanidad, han sido absorbidas por esta gran institución que es la Policía Nacional del Perú, con todos sus derechos, sus obligaciones, sus activos, sus pasivos, sus normas, sus archivos, sus regímenes, todo. Entonces, hoy día el personal de la sanidad integra a la Policía Nacional del Perú con todos sus regímenes laborales, disciplinarios y previsionales. Vamos a hacer como una búsqueda de los requisitos para consignar en el acta, pero vamos a ver. Ahí está. Antes. Criterios técnicos. Requerimiento de efectivo de la Policía Nacional del Perú. Claro, son documentos. Son documentos que la Policía Nacional del Perú produce anualmente. ¿Cuántos efectivos, por ejemplo, requiere una comisaría?
¿Cuántos efectivos requiere un departamento? Departamento de Ancash, departamento de Ica. Y se ve el mapa criminal. Es un sistema. Por eso que el manual de procesos y procedimientos va a determinar técnicamente dónde la Policía Nacional del Perú debe inyectar más efectivos policiales para presencia. Entonces tiene que haber una reingeniería en el perfil de puestos. Y eso es requerimiento de efectivos. El número de vacantes es un decreto, es una resolución de la Comandancia General que efectivamente señala cuántas vacantes se va a dar ese año para generales, coroneles, comandantes, suboficiales. Entonces, es un documento escrito, ahí está. Incluso se publica esta información. Número de efectivos fijados anualmente por el Poder Ejecutivo. Eso es lo que se llama la estructura piramidal. Es una institución que requiere ser fortalecido, lógicamente. Eso es lo que se va a determinar a través de esta estructura. Y luego la evaluación de la carrera y la perspectiva de desarrollo que justamente les decía es versus el legajo personal. El que va a hablar la histórica de una persona, de un efectivo policial, su comportamiento, sus aptitudes, sus habilidades, sus actitudes a lo largo de la carrera policial va a ser justamente el legajo donde se va a centralizar toda la información producida por los entes disciplinarios, producida por los entes de incentivos. Los ciudadanos que denuncian a un miembro de la Policía Nacional de Perú, se somete a un procedimiento. Ese procedimiento, con toda la garantía, si es que hay responsabilidad, se le sanciona, la sanción queda firme y se ejecuta. Y una forma de ejecutar es la sistematización y el legajo. O sea que no solamente hay que registrar en los documentos, en los libros Toma Razón o en el sistema, sino también hay que sistematizar. Y luego hay que legajar por escrito. Ese documento por escrito tiene que estar conforme a la resolución producida por un órgano. Ese mismo documento en copias certificadas está en legajada, está con los folios correspondientes en el legajo. El legajo es un documento incólume, no puede ser manipulado. Y vamos a suponer que desaparecieron físicamente los documentos del legajo. No sé qué pasó, pues. Vino la noche, se desapareció. Vinieron unos extraños, unos fantasmas, se llevaron 20 folios. Pero está sistematizado. Y además, de acuerdo al gobierno electrónico, esa información está en las nubes, está en archivo de las nubes. Entonces, tenemos que estar acorde también con la tecnología. No solamente esperanzarnos en un documento, y ustedes han avanzado bastante en el tema de cero expediente, de cero papel. Tienen el famoso eje y demás sistemas que han creado también por el efecto de impacto ambiental y por la celeridad procesal y demás, y ese es bueno. Entonces esa información está ahí, está sistematizado. Entonces todo eso, yo pienso que al momento de que el procurador conteste la demanda, debe solicitar objetivamente, prolijamente, y para que sustente su contestación de demanda, porque es caso contrario, si el procurador y solamente va a absolver la cuestión de puro derecho y no va a argumentar con elementos o probatorios la contestación de su demanda, lógicamente ustedes como jueces que van a buscar una verdad legal no van a encontrar, pues, una tesis contraria. Todo va virando en la tesis del demandante, y el demandado no. Ese no es un problema de la Junta, la Comisión, es un problema ya de los archivos, un problema ya de los operadores que manejan estos documentos, que finalmente debe sistematizarse. Y que sirva también esta forma de conversación, estas academias, para que mejoremos nuestros procesos y procedimientos. Entonces yo creo que, doctor, existe la información. Y lo que no hay es una buena coordinación, quizás, dentro de las instituciones. Perfecto, públicas, doctor. Para que de esa manera seamos más eficaces, eficientes en nuestra actividad. Muy perfecto. Bien. Doctor, hay una pregunta relacionada al tema de la tasa de retiro en forma excepcional. Usted ha indicado, y en su exposición, y así también lo dice la ley, la policía es una institución en cual que asciende por mérito, ¿no es cierto? Hace todo el esfuerzo, y si no hace el esfuerzo, no se capacita, como usted indicó, simplemente se le pasa a retiro. Sin embargo, toda esa situación de méritos y logros que puede obtener un efectivo policial, un miembro de la Policía Nacional, esta pasa de retiro en forma excepcional, ¿no cree que
hasta cierto punto, ver, por favor, derecho fundamental. Correcto. Pasemos a la parte final donde está esa causal, por favor. A ver si nos ayuda a mover. Porque la pregunta específica está referido a... Siguiente. Ya, ahí nomás. Muchas gracias. Sí, a ver, el preguntante establece, pero ¿cómo? A ver, en una simple lógica seguramente estamos en este momento y decimos, si hay 40 generales y se entiende que para llegar a general, lógicamente cumplir con todos los presupuestos, con todos los requisitos, me he sometido a todos los procesos, no tengo sanciones de rigor, menos disponibilidad de retiro. Entonces, y los que han llegado al grado de general son los líderes, son los mejores de la institución policial. Entonces, los 40 son los líderes, los 40 son los mejores. Entonces, los 40 son propuestos también para ser comandante general. Entonces, ahí viene ya la decisión y un poco quizás de discrecionalidad, que de alguna forma lo tiene el presidente de la República. Si bien es cierto, la discrecionalidad ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional y la doctrina internacional, donde algunos son radicales y dicen de que en la gestión pública no hay discrecionalidad porque solamente el funcionario servidor público obedece la ley y su función y su asignación, sus atribuciones están en la ley, nada más. Pero la otra tesis dice no, porque si vamos a solamente ser imbuidos en encerrarnos en la ley, entonces, ¿en qué momento vamos a desarrollarnos como institución? Como decía Couture, la norma se modifica constantemente. Y la norma, el Tribunal Constitucional, antes de la modificatoria de la 1149, dio sus pautas, pero esas pautas fueron antiguas. Esas pautas ya fueron recogidas por la norma, y esa norma sigue modificándose. Entonces, también hay que tener en cuenta que lo presente vinculante tiene que estar acorde con la realidad. Entonces, el Estado avanza, las instituciones crecen, y hay especialidades, y hay requerimientos nuevos, hay que innovar la institución. Entonces, son argumentos objetivos que de alguna forma van a quizás enarbolar lo que es la discrecionalidad del presidente de la República. Igual, reitero que los 40 oficiales generales cumplen con los presupuestos, entonces, entre paréntesis, sin menospreciar este término, cualquiera de ellos puede ser comandante general. Están aptos para ser comandante general cualquiera de los señores generales. Entonces ocurre que él elige dentro de los 40 el número 15 y los 14 se tienen que ir. Entonces la ley adelanta que la renovación de cuadro no es una sanción disciplinaria. Es una simple renovación. Entonces, las instituciones, ¿cuándo se renovarían? Entonces, ese es un tema que efectivamente hemos escuchado debates de constitucionalistas, incluso de abogados penalistas, pero sin escapar de esas doctrinas, de esas teorías que hay que respetarlas, pero las instituciones también tienen que innovarse. Las instituciones tienen que también lavar su imagen. Una forma de recuperar la imagen institucional es poner caras nuevas al frente de la institución. Entonces yo considero de que la renovación es una forma de reoxigenación, de reingeniería institucional. Entonces debe responder a esos criterios de desarrollo, criterios de cambio de actitud, de otra performance, para que la ciudadanía vea a su policía con una nueva estrategia, con unas nuevas políticas. Entonces, la policía es en la sociedad. Entonces, la policía tiene que estar de acuerdo a lo que la sociedad requiere. No solamente es la estructura, sino también es la prevención. Hay muchas cosas que tenemos que rescatar de la institución policial. Si bien es cierto, existe un sistema disciplinario y que debe castigar drásticamente, ejemplarmente al mal efectivo policial, igual ahí están las causales de retiro y se va. Porque aquí no hay rehabilitación como en el ámbito penal. Ahí el sujeto activo del delito se rehabilita. Aquí no, acá no hay rehabilitación, acá simplemente es ejemplarizadora. El efectivo policial que cometió una infracción muy grave y que incluso linda con el delito, simplemente se tiene que ir de la institución porque quizás nunca morigeró su conducta de civil. Esta es una actividad voluntaria. El civil quiere ser policía, que venga a ser policía, pero tiene que adecuarse
a la mística, a la idiosincrasia, a la disciplina de la institución. Y si es que aún no ha aprendido desaprender o no ha reaprendido los aprendizajes buenos que se olvidó, entonces no sirve para la institución. Tenemos que simplemente sacar de las filas porque es un elemento negativo. Entonces también el método educativo del constructivismo tenemos que aplicar en la policía, porque los civiles quizás de civil tuvo tenía una mala práctica, quizás llevaba licor los fines de semana, quizás era un sujeto violento que pegaba a su esposa, a su pareja, a su enamorada, pero en la institución no debe hacer eso, pues, no debe hacer eso. Sabe que esa es infracción muy grave, pasa a retiro, y la Constitución lo obliga como deber de cuidado, como deber de protección a la persona humana, proteger a la persona humana. Entonces, ¿cómo vamos a tolerar que un efectivo policial castigue y pegue a su mujer? ¿Cómo vamos a tolerar a un policía que maneje un vehículo en estado de ebriedad, haciendo escándalo en la vía pública, disparando con arma de fuego, que el Estado lo ha asignado para combatir la delincuencia? Entonces, todas esas cosas tenemos que, de alguna forma, sopesar cuando hablamos de estos temas de reoxigenación. Entonces, es un tema, usted entenderá, doctor Aquino y nuestros participantes, no es un tema simple. La institución policial es una institución grande y también al mismo tiempo compleja. Entonces, si todos los integrantes de la institución tendríamos un solo frente, entonces quizás la institución sería fuerte. Pero lamentablemente hay efectivos que se portan mal, cometen infracciones muy graves, hasta delitos. Entonces, lógicamente, de alguna forma, debilita la imagen institucional y la confianza que debe tener la sociedad hacia su institución policial. Y eso sería mi reflexión, doctor Aquino. Perfecto. Muchas gracias, doctor Cosco. Ya haciendo un resumen y contestando también a la doctora Elizabeth Salas Fuentes, la sentencia del Tribunal Constitucional ha reiterado que toda decisión de los miembros de la Policía Nacional debe estar debidamente motivada, como ya también dijo el doctor Cosco, y hemos adicionado elementos probatorios del mismo también, porque en el caso que se advierte no hay motivación, no hay medio probatorio, y obviamente esa reducción tiene causal de nulidad. Lo que sí, seguramente habrá otro debate, las facultades que tenían los órganos jurisdiccionales de disponer la reincorporación del efectivo policial, ¿no? Y eso seguramente el día de mañana lo vamos a debatir un poquito, doctor. Pusieron acceso, y es muy importante lo que usted ha disertado, mi estimado doctor. ¿Ya? Muchísimas gracias por su participación. Y no habiendo más preguntas, y haciendo altas horas de la noche también. Sí, gracias. Solamente sí. Una observación, a ver, se me ocurre, ¿no? Como abogado, a ver. Sí. A veces nuestra justicia es muy esquematizado, muy cerrado, muy preclusivo, pero un juez debe encontrar la verdad, y la verdad real se hace objetiva con la verdad legal que emite en su sentencia. Entonces, y no sería ilícito que ustedes, a pesar de que el procurador no ha presentado esa información en su contestación de demanda, no sé si había impedimento legal, que ustedes de oficio soliciten esa información a la Dirección de Recursos Humanos, por ejemplo. No sé si esto está habilitado para que un juez, a pesar de que en la contestación de demanda no sea determinado. Sí, nosotros lo podemos hacer con prueba de oficio. Claro, la prueba de oficio. Entonces, de esa manera... Lo que sucede, doctor, los oficinas... Sí, lo que pasa es que la Oficina de Recursos Humanos normalmente contesta diciendo eso es todo el expediente administrativo que hay. Con eso resolvemos en la mayoría de los casos. Bueno, al menos por lo que yo he visto, depende de los colegas que están conectados también, seguramente es algo similar, ¿no? Por eso yo le hacía la pregunta, quizás usted, a través de usted, hacer, pues, como usted dice, una reingeniería o una coordinación de la Procuraduría con la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Así es. Muy bien. La verdad que muy honrado, gracias doctor por la invitación, veo correcto, aquí hay 177 correcto, participantes. Muchas gracias, cuídense por favor.